Se perdieron casi 100.000 puestos de trabajo, pero ojo, es una primera oleada porque ahora se acaba de anunciar nacionalmente, y a nosotros en una reunión que tuvimos desde la CTA con Triaca, con el ministro de Nación, una nueva camada de despidos. En el Estado Nacional hay un memorándum que está circulando. Por eso el día 27 va a haber un paro nacional de todos los gremios del Estado. Va a ser un paro nacional de ATE, de la FESPROSA, que es la federación donde está la CICOP nuestra, y también de los docentes. Creo que hay un giro, un gobierno de carácter neoliberal. Creo que se está volviendo a cánones de los 90, es decir, otra vez Estado, achicar el Estado para agrandar la nación, otra vez el Estado está sobredimensionado. Yo creo que hay que torcer esta política, si no nos hundimos. Mira, si en 8 meses hubo la brutal transferencia de recursos de los sectores que menos tienen a los que más tienen, alineamiento con los Estados Unidos, los trajo tenían, el rey de sacaron, España, sí. Genuflexión con Gran Bretaña, perdón a los empresarios españoles, perdón al propio rey de España, una vergüenza completa. Tarifazo, rebaja el salario más del 15%. ¿Qué más? ¿Se alejó de los trabajadores, Cristina? Yo creo que sí. ¿Sí? Yo creo que sí, pero de todas maneras, mira, toda esta energía juvenil, primero creo que el grueso de los dirigentes que estaban con Cristina están rearmando con variante renovadora o no, es una cosa increíble, poniendo postales de la época de Cafiero, ¿no? Intentando rearmar el viejo monstruo del PJ. La veo medio sola, te digo la verdad. Ahora, hay muchos jóvenes, muchos sectores que tienen confianza y que creen que va a enfrentar al gobierno de Macri. Pero vuelve a traer la receta del pasado. Yo creo de verdad que hay que buscar otra cosa.